¿Qué representantes teníamos aquí en el centro? Teníamos a Jesús, a Oscar, Este proceso ha sido un poco largo y difícil porque partíamos de conceptos de difícil comprensión, eran muy abstractos, entonces teníamos que partir de ejemplos muy concretos para poder ir desgranando un poco las preguntas a las que se tenían que enfrentar. Nos acordábamos, ¿nosotros dónde estamos? ¿En una? Ciudad. Vale. En las ciudades hay edificios, ¿no? Sí, los edificios tienen vecinos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en una casa? Los principales apoyos que hemos utilizado han sido PowerPoint, role-playing, algunas dinámicas, por ejemplo, sobre el proceso de votación, hablar mucho sobre las diferentes preguntas para obtener las respuestas, aterrizar en ejemplos del día a día en el centro e ir avanzando en ellos, que sean las propias personas, ¿no?, que respondieran a las preguntas y ayudaran a sus compañeros. ¿Para ser? Presidenta. Vale. ¿Qué es el representante? Ahí lo vemos, le están avisando, de los vecinos, ¿no? Sí, vale. De la casa. Estos apoyos han contribuido en centrar en el significado de lo que les estábamos preguntando. Eran preguntas que no se entendían muy fácilmente a primera lectura y entonces los apoyos nos ayudaban a explicar qué era lo que queríamos preguntar. ¿Y vosotros habéis elegido? A tres. A tres representantes. A tres, sí. ¿Los elegisteis? ¿Os acordáis cómo? A votación. A votación. Vale. El que pudieran comprender que un representante tiene que dar la opinión del grupo y no la individual ha llevado un tiempo porque normalmente no tienen esa oportunidad. Entonces, una forma de trabajarlo era que los propios compañeros ayudaran al representante a preparar y escribir lo que tenía que decir en esas reuniones en las que estaba participando, ya fueran encuentros, charlas o cualquier otro tipo de participación. Sabiendo que ha dado la opinión del grupo, y no la subía. Contando las decenas de apoyo. Informando lo que se ha dicho en la reunión. Un representante lo hace bien.